Hola con todos, soy Doménica Cobo Flandoli. Estoy feliz de compartir con ustedes en esta noche en un The Pretty Talks. Voy a hablarles un ratito de quién soy yo, así es que me voy a presentar. Soy cuencana, una mujer súper orgullosa de haber nacido en mi ciudad, orgullosa de ser ecuatoriana, orgullosa de ser latina, orgullosa de haber sido criada por una mujer, quien a su vez fue criada por una mujer y una abuela extraordinarias. Soy madre de 7 perros. 6 adoptados, soy rescatista animal, soy feminista, abogada, escritora amateur en el diario El Universo y de profesión abogada. Pero sobre todo soy mujer. Y hoy estamos aquí para poder hablar un poquitito más del 8 de marzo, un día que se conmemora y un día que si quieren felicitarlo tiene que venir de muchísima lucha y muchísimo cambio de la sociedad. Así es que vamos a hablar un poquitito sobre cómo empoderarnos, sobre cómo liderar, sobre cómo empezar y sobre cómo creer un poquitito más en nosotras. Si es que quieren hacer preguntas, estamos conectados, podemos responder todo, conversen, hagan de este espacio totalmente suyo, que vamos a poder entretenernos un ratito en este martes 8 de marzo del 2022. Así es que me emociona muchísimo ver a mujeres brillar, a mujeres cumplir sus objetivos, a mujeres trascender y a mujeres romper obstáculos en todos los espacios. Y yo creo que ese es uno de los primeros desafíos que tenemos las mujeres. A veces hemos sido enseñadas a mirar al otro como una competencia, cuando en realidad cuando todas salimos y cuando todas surgimos desde algún punto nos va mejor. Y confiar en nosotras mismas y confiar en nuestras compañeras, amigas, funciona muchísimo para hacerlo. Así es que podemos conmemorar este día con ese orgullo, para nosotras y para las demás, para las que han estado, para las que se fueron y para las que están por venir también. El 13 de marzo es una ocasión súper importante para The Pretty porque ellos han hecho una conmemoración súper chévere en honor a mujeres que está expuesta en The Pretty Plaza Navona. Es una iniciativa para mujeres confeccionistas, son aproximadamente 890 mujeres quienes han seguido toda una línea de capacitaciones para que puedan emprender y puedan ser libres en un emprendimiento, para que puedan mantener a sus familias o para que simplemente puedan ellas tener una independencia económica que les permita salir adelante. Así es que esta es una iniciativa empresarial social increíble que yo creo que se tiene que repetir y es una súper buena forma de cambiar un poquitito esta noción que tenemos de que el 8 de marzo es un día para brindar descuentos y para hacerlo comercial, cuando en realidad es un día para poder hablar de las cosas que están mal, para exigir las cosas y que obviamente como empresas y como seres humanos, en lo público, privado, podamos hacer las cosas un poco mejor para nosotras. Así es que son 4 mujeres, voy a darles sus nombres el día de hoy. María Isabel García, Jacinta Azucena Sellar, Ana Elizabeth Rezabala y también Inés Ángela del Valle. Sus historias están en Plaza Navona, cuando se den una vuelta, cuando vayan a comprar algo, tengan un tempito, conozcan quiénes son y conozcan qué es lo que ellas están tejiendo, estas redes que se unen en confección y en costura para poder generar una nueva realidad para ellas, para sus familias y todo cambia. Hay estudios que dicen que cuando las mujeres se empoderan y empiezan ellas a trabajar por la comunidad, todo mejora. Porque hay que saber que los seres humanos somos diferentes y las mujeres tenemos estas características, que es siempre velar por el otro. Entonces, cuando las mujeres estamos mejor, generalmente las sociedades mejoran, porque nos enfocamos en que siempre el otro esté bien. Entonces, cuando una mujer está bien, cuando una mujer está segura, cuando una mujer es libre y no tiene ningún tipo de miedo de hacer las cosas, automáticamente todo mejora en su casa. Y sus niños van a estar mejor, la comunidad va a estar mejor. Así es que tenemos que apoyar por eso todas estas iniciativas. Empecemos un poquitito. Y si tienen preguntas ahí, ya voy a estar pilas. Y si no, ahí el equipo también me va a ir contando. ¿Qué se necesita para emprender y qué necesitamos para liderar? Antes hablemos un poquitito de empoderar. ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento, que es una palabra que la tenemos en absolutamente todo lado y no es más sino adquirir poder o independencia para mejorar algo. Pero yo creo que más allá de empoderar, creo que lo que tenemos que hacer este rato las mujeres y la sociedad, porque este es un tema general, es empezar a confiar en nosotras, empezar a creer en nosotras
y dejar de controlar tanto, tantas situaciones. Y yo creo que dentro de este empoderamiento hemos visto un cambio radical en cómo el mundo se muestra para exigir tantas cosas que todavía son desiguales y para exigir tantos cambios a nivel social, que lo sentimos en Latinoamérica y que son cosas que lamentablemente están enraizadas en nosotros de una forma muy grande, porque hemos crecido en un sistema que a veces hace que no estemos seguras. Por eso pasa muchísimo que las mujeres vivimos todo el tiempo inseguras de pedir cosas, de solicitar ascensos, mejoras, de decir las cosas de frente, de pararnos en una clase cuando estamos simplemente en desacuerdo, porque siempre hemos tenido un poquito de miedo, porque socialmente eso es aceptado. Y hay siempre formas de cambiarlo, formas de mejorarlo, formas de manifestarnos, los sufrimientos cambian, hay mujeres que han sufrido cosas distintas, entonces por ahí viene el empoderamiento. Creer y confiar es extremadamente importante y yo creo que por eso es necesario también empatizar con nuestras amigas, con nuestras hermanas, con la gente que está con nosotros y hacer que el mundo entienda el porqué. Y hay miles de formas de hacerlo. Así es que tenemos la suerte y la responsabilidad de contar con las herramientas. Quienes tenemos acceso a internet, por ejemplo, quienes estamos en este momento conectados en este live, tenemos ya una posibilidad adicional de informarnos un poco sobre cómo son las cosas en el mundo, sobre cómo afecta la desigualdad a las mujeres, sobre cómo afecta el calentamiento global inclusive a las mujeres, porque a las personas más pobres y en general a las mujeres que son las encargadas de ser las cabezas del hogar, siempre les va a afectar muchísimo más todo lo que pasa en el mundo. Entonces, si somos seres más conscientes, todo va a mejorar. Antes de hablar de liderazgo, que yo creo que soy una amateur en liderazgo, quiero darles un par de facts y datos sobre cómo está el tema de liderazgo en Latinoamérica. La presencia femenina predomina significativamente en las áreas consideradas blandas, estos soft skills. ¿Qué son los soft skills? Son las cosas que son un poquito más sensibles e intuitivas. Por ejemplo, trabajar en equipo, por ejemplo, poder comunicarnos. Y estas son las cosas en las que generalmente estamos más las mujeres. En áreas un poco más fuertes, como por ejemplo comercio exterior, las mujeres ocupan un menor espacio, como en TICs, que son tecnología y ciencias, también ocupamos un menor espacio. Las mujeres que están en puestos altos como CEOs, como gerentes, como ejecutivas, son solamente un 25%, es decir, uno de cada cuatro. Las mujeres solamente representan el 35% de la fuerza laboral en tecnologías avanzadas, que es lo que les decía. 6 de cada 10 empresas no brindan ningún tipo de licencia de maternidad en Latinoamérica, más allá de la que nos dan legalmente, porque creen que no es suficiente porque no funciona para la productividad de la empresa. Cuando a veces no nos damos cuenta que cuando las mujeres no están bien con sus hijos y demás, obviamente van a tener algún tipo de problema porque no van a poder tener una buena crianza y obviamente eso va a afectar tanto a ellas en su rendimiento como a sus niños al momento de crecer. Apenas un 15% de las empresas analiza si es que existen brechas salariales dentro de sus organizaciones. Así es que son cosas que todavía están, porque legalmente, si es que nosotros nos ponemos a ver, somos iguales. Claro que somos iguales, porque somos seres humanos. Pero en la práctica hay muchas cosas que todavía faltan. Así es que quiero darles un listado de las cosas que a mí me han servido a liderar y creo que empiezo desde que soy chiquitita. Como yo les contaba, yo he sido criada por mi mamá, quien tuvo que siempre hacer absolutamente todo para que podamos salir adelante las dos. Y siempre eso estuvo de la mano de otras mujeres quienes le ayudaron a que yo pueda tener un buen futuro y una crianza. Entonces, toda nuestra vida, y al menos mi vida personalmente, ha sido guiada por mujeres. Mis profesoras de la guardería, mis profesoras de la escuela, mis entrenadoras, mis profesoras de la universidad, siempre la vida ha estado rodeada de mujeres. Y cuando ya estuve un poquito más grande, intentaba yo dentro de mí hacer algo más por la comunidad porque sabía que lo necesitaba. Yo fui reina de Cuenca cuando tenía 19 años, muy chiquitita. Y sabía todos los estigmas que venían por detrás cuando una mujer tenía que ser bonita y tenía que estar bien parada y tenía que estar bien vestida. Y sabía que a partir de esa plataforma podíamos hacer algo. Y fundamos junto a dos socias
que el proyecto que tenemos ahora que se llama Juntas por Ellas, que es un proyecto que trabaja en varias aristas y tiene una proyección a hacer muchas cosas, pero principalmente ahora trabaja directamente en una línea de asistencia psicológica gratuita para mujeres, especialmente en el Ecuador. Un proyecto que nace hace un mes, que es un plan piloto que está funcionando súper bien porque son citas online que funcionan solamente con un correo electrónico y con un poco de acceso a internet. Y ya tenemos a la fecha 120 pacientes, que ha sido maravilloso porque cuando hablamos de mujeres, hablamos de la necesidad de tener salud integral. Y la salud integral, más allá de una salud médica correcta, de una salud sexual y reproductiva correcta, habla de una salud mental, que es algo que necesitamos de manera urgente, porque los problemas de ansiedad y depresión en el mundo este rato obviamente han escalado a niveles exorbitantes. Así es que son cosas que teníamos que hacer y yo creo que esa ha sido como que mi experiencia personal sobre cómo emprender, sobre cómo crecer, sobre cómo confiar en mí, sobre cómo saber cuáles son mis no negociables y sobre cómo liderar y trabajar y confiar en equipo. Así es que voy a darles una lista, la verdad es que hice una lista medio larga de todas las cosas que estaba pensando, que siempre las pienso, que siempre intento yo también acordarme porque nos pasa muchísimo que nos olvidamos, inclusive de nuestros propios consejos, pero creo que la primera es equivóquense. Equivóquense todo lo que necesiten, equivóquense miles de veces y vuelvan a empezar. Porque no hay perfectos, sino siempre hay perfectibles. Entonces, empezar algo es lo fundamental. Dar el primer paso es demasiado importante. Y algo que en lo que yo trabajo todos los días es, hay una loma infinita, es inmensa, es una montaña tan grande que no vemos la cima. Pero siempre estamos concentrados en llegar allá a lo más rápido, cuando estamos perdiendo todo el ánimo en empezar a subir. Así es que empiecen por algo y equivóquense un montón en el proceso y no pidan perdón por equivocarse, solamente háganlo, porque es mucho más importante empezar que simplemente quedarse sentados y conformes. Ríanse de ustedes mismos un montón. Ríanse en el proceso, ríanse de todas las cosas que están haciendo mal, disfruten las cosas que están haciendo bien, pero no se juzguen tanto, porque nos pasa muchísimo que nos juzgamos demasiado y ese es uno de los problemas en el mundo. Yo creo que ese es algo que se nos puede comparar muchísimo con los hombres, que ellos tienen un poco menos de ese juzgamiento personal, físico, de cómo se ven, de cómo está su pelo, de si es que están con pancitas, si es que tienen algún problema de estrías. Las mujeres nos juzgamos demasiado porque sentimos que eso es como la imagen y la marca de nosotras. Y si bien tenemos que sentirnos bien y arreglarnos, porque sabemos que eso automáticamente nos eleve la autoestima, no tenemos que juzgarnos tanto en el proceso. Así es que disfruten y abracen cada cambio, disfruten y abracen todos los ciclos. Si es que hay días en los que no están listas para entrenar, no lo hagan. Si es que algunas han pasado por maternidad y en este momento están en un posparto que les ha cambiado el cuerpo, disfruten los procesos y ríanse muchísimo de ustedes por equivocarse y por hacer las cosas que a veces no salen como queremos. Confíen mucho en su equipo de trabajo para que puedan tener buenos resultados. Yo soy una fiel creyente que confiar en la capacidad del equipo de trabajo, que confiar en la gente con la que estamos y que sobre todo intentar ponernos en sus zapatos cuando están en un mal momento o que simplemente tengan bienestar en el lugar en el que trabajan es importantísimo. Ya sea que trabajen con una relación de dependencia, en mi caso nuestro proyecto es a punta de voluntarios, yo tengo la obligación. Y ustedes, si es que son emprendedoras, si es que están trabajando en algo, si es que quieren hacer algo, si es que simplemente tienen algún tipo de liderazgo hacia alguien o trabajo con alguien, es que siempre consulten cómo están las cosas, si es que necesitan algo, si es que hay algo para mejorar. Porque el equipo es súper importante. Si el equipo no funciona, la empresa no va a funcionar y no va a surgir. Y eso va a pasar en absolutamente todos los niveles, en emprendimientos grandes, en pymes, en empresas enormes multinacionales o en proyectos chiquititos. Atrévanse a cambiar un montón de veces y esto creo que va directamente de la mano con equivocarse y con reírnos un montón. Las metas cambian todo el tiempo y por eso yo soy enemiga número uno de que nos digan cómo nos vemos en uno, en dos, en cinco años. No sé, porque hace dos años estábamos tranquilos y no había una pandemia y hace un mes no había una guerra en otro lugar del mundo que está haciendo que de nuevo hayan muchísimos problemas a nivel mundial. Tenemos la capacidad de reinventarnos y este rato tenemos acceso a demasiada información, así es que dense el tiempo para cambiar metas, pero nunca pierdan de vista el objetivo principal que lo tienen dentro. Y eso pasa mucho, que a veces nos perdemos tanto en el exterior y en cosas que no son nuestras internamente, que nos perdemos de hablar con nosotras mismas hacia adentro. Así es que
eso también es súper importante. Comuniquemos lo que queremos en verdad, que tiene que ver también con lo que les acabo de decir. Nos pasa muchísimo, y a mí personalmente me pasa mucho, que decir lo que en verdad siento y quiero me cuesta mucho, ya sea en relaciones laborales, familiares, interpersonales, con amigas, sentimentales, me cuesta a veces mucho decir lo que quiero, necesito, merezco, busco, y yo creo que eso es algo súper importante, porque ahí vamos a poder encontrar la raíz de lo que en verdad somos y queremos. Y cuando en verdad somos y queremos y estamos seguros de todo eso, va a ser mucho más fácil que seamos para el mundo, porque el mundo se pierde demasiadas cosas si es que nosotros no le mostramos lo que somos y todo nuestro poder y la capacidad que tenemos para mejorar el mundo. Tengo que saber que el tiempo es oro, que tengo que valorar absolutamente todo, que tengo que dejar de perder el tiempo en cosas que no me suman, con gente que no nos suma y viendo cosas que no siempre nos suman. Y ese es, creo que, un llamado a atención súper grande, de que las redes sociales, si bien pueden ser una herramienta maravillosa, y yo creo que esto ya lo escuchamos en todo el lado, pero yo creo que podemos siempre acordarnos, es que también son una carga emocional muy fuerte, y a veces es necesario depurar. Depurar y simplemente hacer las cosas que nos sirven y que en verdad nos traen algo positivo. Es necesario saber también qué nos identifica, qué nos diferencia de los demás, quiénes son las personas con las que nos identificamos, con las que nos asociamos, quiénes son nuestros modelos a seguir. Sea quien sea, todo es válido, todo es correcto. Se vista como se vista, le guste lo que le guste, ya sea en música, en comida, en lo que sea, siempre va a ser válido, porque esa es la magia del mundo, que seamos todos diferentes, pero que bajo esa diferencia y esa libertad siempre podamos respetarnos los unos a los otros. Así es que reúnanse y únanse con gente que les sume en todo lado, y no solamente mujeres. Únanse con seres humanos, con gente que les pueda aportar en todo sentido, porque el tema de género, y probablemente mucha gente esté en contra de lo que voy a decir, es un tema social, no es un tema de las mujeres. Las mujeres ya lo vivimos todos los días, ya sabemos lo duro que es salir a la calle y que nos piropeen, o que las mamás y los papás todo el tiempo tengan miedo de que si vamos a llegar, si nos subimos en un taxi, qué ropa nos vamos a poner, que vamos a estar muy provocativas. Es un tema social, y si es que no lo hacemos como un tema social, va a ser complicado. Así es que únanse en sus equipos con gente consciente y no desmayen en hacer que sus voces se oigan. Aprendan infinitamente. Tenemos plataformas y recursos en todo el mundo, tenemos YouTube libre, tenemos podcasts libres en todo lado. Aprendan siempre, lean, pregunten, nunca se priven y se cohiban de aprender. Levanten la mano. Yo sé que a veces esto depende muchísimo de personalidad, pero no duden, y si es que no quieren hacerlo enfrente de sus compañeros, arriesguense a hacerlo enfrente del profesor después. Es necesario despejarnos de dudas, porque esas mínimas cositas que uno piensa que son absurdas son las cosas que en la vida necesitamos disipar y preguntar, sobre todo en el colegio y en la universidad. Y si ya somos más grandes, igual, no dejen de responderles a sus hijos las cosas. Siempre intenten buscar una respuesta adecuada para el momento. Antes de seguir, quiero recomendarles un par de libros que a mí me han encantado, que creo que son súper importantes dentro de este proceso. Que tengo aquí uno, está en inglés, pero se llama Indomable, que es de Glennon Doyle, que es un libro increíble, que habla un poquitito de su cambio por la vida, cuando ella empezó a entender realmente qué era lo que quería y cómo había estado siempre estigmatizada a hacer cosas que no eran lo que ella buscaba y lo que ella necesitaba y lo que ella quería. Y tiene unas frases maravillosas que creo que les van a servir un montón. Y una de esas que me encanta, les voy a citar ahorita, que es que el trabajo de las mujeres es desilusionar a la mayor cantidad de personas con tal de que nunca nos decepcionemos a nosotras mismas. Y es poderosísimo, porque implica que probablemente el mundo tenga demasiadas expectativas. Nosotros a veces tenemos demasiadas expectativas impuestas en nosotras mismas. Y cuando nos despojamos de eso y en verdad regresamos al centro y a lo que queremos hacer bien, que tenga un propósito, un impacto en el mundo y que podamos ser al 100%, las cosas cambian. Entonces probablemente no seamos las hijas que nuestros padres querían, porque en mi caso yo me tatué, yo no como carne y no era algo que mi papá, por ejemplo, estaba acostumbrado a ver o que le gustaba. Es lo que a mí me gusta, y probablemente en 10 años me arrepienta de haberme tatuado y ya no me guste y me toca cambiar. Era el momento.
porque yo no voy a vivir de aquí para 50 años, voy a vivir ahora porque no sé qué va a pasar mañana. Entonces, decepcionen al mundo si es que tienen que encontrarse ustedes en el camino y sepan cómo hacerlo. No peleándose tampoco contra el mundo, porque nos pasa mucho que a veces la revolución es, no es lo contrario a la libertad, sino el control sobre lo que queremos, y la forma a veces nos da mucha más paz mental. No sé si tienen preguntas, no sé, déjenme, voy a entrar. Sí, hay preguntas, me meto al live un ratito. A ver, déjenme, entro a ver si es que nos han dicho algo o si sigo. Uy, es que recién me conecto, entonces no me salen. ¿Hay preguntas? Sí, continúo. Ya, perfecto. A ver, voy a volver, denme un segundito. Tengo bullet points para no olvidarme de absolutamente nada lo que les voy a decir. Bueno, voy a continuar. Cuando nosotros hablamos de liderazgo y hablamos del inicio de un proyecto, de arrancar un proyecto, de arrancar un sueño, y algo que yo acabo de entenderlo hace muy poquitito tiempo, es armar una hoja de ruta y un proyecto con metas como que claras al tiempo. Y eso a mí me ha servido un montón, y que creo que es un consejo que les puedo dar: hacer una línea del tiempo, hacer un mapa, coger una hoja reciclada, una cartulina, empezar a especificar qué es lo que necesito para hacer cada tarea, ponerme metas pequeñas con tiempos para que todo salga y para que todo funcione. Así es que eso creo que ha sido una de las cosas que más me ha servido para poder hacer proyectos y para que las cosas se den. Les voy a repetir los libros, ya ahora sí estoy conectada al live, antes no me había conectado, entonces no sabía, no viste que habían preguntas y demás. Los tres libros que yo les recomiendo, pero hay muchísimos y ya les voy a decir también, es el libro de Michelle Obama, que es un libro maravilloso sobre su vida, que es un libro que a mí me encantó, que me leí súper rápido porque es un libro súper fácil de leer. El segundo libro que les recomiendo es el de Malala. Malala Yousafzai es una mujer afgana que nos cuenta también su vida y su lucha por la educación de las mujeres en una sociedad muy machista, muy cerrada, y es un libro maravilloso. Y el tercero es este libro, que es Untamed, que es Indomable en español, que es un libro increíble que traje justo para no olvidarme porque aquí tengo algunos apuntes, que es un libro muy, muy chévere sobre cómo cambiar, sobre cómo redefinir el objetivo, sobre cómo redefinir nuestras líneas y lo que queremos, lo que nos gusta y demás. A ver, déjenme ver si es que hay alguna otra pregunta. Creo que no. Creo que no tenemos más preguntas. Ya. No tenemos más preguntas, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, sigo. Hablemos un poquitito de las mujeres confeccionistas de Deprati. Justo cuando llegué acá les decía a las chicas y a todo el equipo, que es un equipo de muchas mujeres que están por detrás en cámaras y en la parte de producción, contenido y demás, les decía que es maravilloso que Deprati haya hecho esto, porque el 8 de marzo tiene mucho que ver con el tema, que es el mundo textilero y demás. Y de hecho el color morado viene porque cuando incendian las fábricas, porque era justamente una protesta laboral para evitar que las mujeres se manifiesten por sus derechos al trabajo, la textilería era de este color. Entonces por eso es que el color morado y los corazones morados de la fuerza de reivindicación de los derechos de las mujeres viene por este tono. Y es maravilloso que se haya creado una red que empodera y trabaja con mujeres para sacarlas probablemente de círculos de violencia, para que puedan empezar su primer negocio, para que puedan hacer muchísimas cosas con libertad financiera, que es increíble. Quiero repetirles dónde está esta exhibición, que es una exhibición maravillosa, que yo justamente vi ayer. Está en la Plaza Navona. Es una exhibición maravillosa de cuatro mujeres que nos cuentan un poquitito de su historia, y están ahí sus fotos y un poquito de quiénes son, sobre cómo crear redes. Son 890 mujeres confeccionistas quienes han recibido todos los cursos y talleres y capacitaciones
de Deprati para que puedan ser independientemente económicas y para que puedan salir de cualquier tipo de círculos de violencia y demás. Les voy a leer nuevamente quiénes son. Son María Isabel García Rosado. De hecho, en las redes de Deprati pueden ver, porque ya están ahí sus fotos, si bien no sus historias completas, que esas van a tener que ir a verlas ya directamente en Plaza Nadona. Son María Isabel García Rosado, Jacinta Azucena Sellar, Ana Elizabeth Rezabala e Inés Ángela del Valle. Así es que van a poder saber sus historias, de dónde son, a qué se dedicaban, que un poquitito más de la importancia de estar en estos espacios. Aquí me dicen que de hecho hubo una película de ello, me imagino que de Malala, puede ser. Ahora que me acuerdo, también hay otros dos libros que a mí me encantan, que es el primero, Confesiones de una mala feminista, que es cómo incursionar en el tema de la reivindicación de las mujeres, más allá de que algunas no se consideren feministas o no les guste el término, por muchas cosas. Yo creo que el feminismo trabaja por todas y para todas, y si es que no nos sentimos identificadas con el término, no importa, porque todas vamos hacia el mismo lugar, todas estamos remando hacia el mismo tema. Así es que es un libro maravilloso también, de una mujer afrodescendiente americana que es increíble. Listo. Y hay otro libro también de una mexicana que es Romina Sacre, que es maravilloso, que ya les voy a decir cómo se llama. Así es que hay muchísimos libros. Como les decía, prepárense siempre y aprendan siempre. Ya, no. Se me pierden. No creo que hay más comentarios porque se me pierden con la gente que se está conectando, ¿no es cierto? Ya, muy bien, voy a seguir, no sé, continuamos, ¿no es cierto? Ya, perfecto. La verdad es que me encantaría que me hagan preguntas, me encantaría que me, como que podamos conversar un poquitito en este momento sobre dudas o sobre cosas, contarles un poquito más sobre cualquier proyecto de los que les haya hablado ahora, sobre qué escribo, sobre cómo llegamos a Juntas por Ellas, sobre qué es lo que hacemos. No sé si es que tienen alguna pregunta, los que siguen conectados, o simplemente les cuento y hago un monólogo completo. Bueno, les voy a volver a contar entonces un poquitito, porque hay gente que se sigue, que está empezando desde cero. Bueno, sí, para todos los que se van conectando recién ahora, ya. Les voy a contar un poquitito sobre la iniciativa. Juntas por Ellas tiene 2 años. Es una iniciativa que la tengo con 2 socias y amigas, una quiteña y una guayaquileña, María Elisa y Bárbara, que descubrimos en la pandemia, que realmente no era un descubrimiento, pero entendimos que era una necesidad, que las mujeres no estaban en ningún espacio de toma de decisiones, bajo ningún concepto, y empezamos bajo un nuevo como que paraguas de trabajar en el discurso y en el tema de reivindicar los derechos de las mujeres en el país. Y arrancamos con prueba-error, con seminarios y con conferencias por 1 año, justamente cuando inició la pandemia. Entonces todo fue online. Luego nos metimos un poquito más hacia un tema político porque queríamos hablar con los candidatos y queríamos hablar con la gente, porque pasaba mucho que todo el tiempo nos estábamos quejando de que las leyes no son justas y que las leyes no son acordes, y no nos dábamos cuenta que ni siquiera estábamos en los espacios de elaboración de las leyes y de políticas públicas. Entonces, que las mujeres debíamos conocer un poco más sobre el tema para entrar. Así es que lo hicimos antes de las elecciones presidenciales. Y en todo este tiempo, que fue una pandemia, porque fue un encerrón súper grave y había muchísimas mujeres que estaban pasando muy malos momentos de violencia dentro de casa, y sus niños también están viviendo en círculos de violencia muy graves, porque lamentablemente pasa muchísimo en el Ecuador, y las estadísticas más grandes de violencia se dan dentro de casa, con sus parejas, con su familia, violencia y abusos de todo tipo, que es desgarrador y son cifras muy duras. Sabíamos que teníamos que de alguna forma llegar a estas mujeres para darles algún tipo de asistencia, porque no estaban pasando bien. Entonces iniciamos el primer modelo de proyecto de asistencia psicológica con una amiga mía. Mandamos un número de WhatsApp, que era su número personal. Hicimos una convocatoria de psicólogos
llegaron algunos psicólogos y tuvimos a 60 personas de atención. Y dentro de las 60 personas había un hombre que nos había dicho, tengo problemas y soy un hombre violento y necesito ayuda. Cuando eso pasó, yo me di cuenta que este era un tema mucho más grande y mucho más amplio que simplemente trabajar con mujeres. Pero el proyecto, digamos que no cayó, sino que solamente se mantuvo en espera porque yo tenía que regresar a la universidad y tenía que graduarme y tenía que terminar de hacer muchísimas cosas primero yo. Así es que un año más tarde, ya ahora, 2022, porque ha pasado ya mucho tiempo, lo reactivamos, pero ya a través de una plataforma que funciona en internet, que es www.juntasporellas.org como organización. Y tiene una línea de asistencia psicológica con citas que se agendan directamente en una plataforma que funcionan súper bien. Como les decía, tenemos a varios psicólogos voluntarios, porque todo nuestro modelo de negocio funciona así, con voluntarios. Y más de 180 citas y 120 pacientes ya. Entonces vamos un mes. Ha sido un proyecto que a mí me ha llenado el corazón porque sé que podemos llegar a mucha gente y yo estoy segura que desde todos nuestros campos de profesión podemos ayudar a una persona. Los voluntarios creo que sí cambian vidas porque si es que pueden darnos una hora semanal para asistir a una mujer o a un hombre o a un niño, una niña, un adolescente, va a ser maravilloso. Así es que hemos seguido todos los consejos que les estoy dando, estamos haciendo todo perfectible, todo el tiempo mejoramos, todo el tiempo trabajamos en hacer algo mejor. Todo el tiempo estamos confiando en el equipo, nuestro equipo es solo de mujeres, en la parte comunicacional y demás, entonces estamos siempre intentando que las cosas salgan, confiando en nosotras y siempre poniéndonos metas para que todo pueda salir. Así es que si conocen a gente que lo necesite, si conocen a mujeres que lo necesiten, si conocen a... Si conocen a mujeres de su entorno que necesiten asistencia, que en este momento estén pasando un mal momento o simplemente tengan vergüenza de pedirles a sus padres o simplemente vergüenza de que alguien sepa que están yendo a algún lugar para asistencia, porque eso pasa mucho, lleguen a nosotros, pidan una cita y va a ser mucho más fácil, porque en este momento es muy difícil a veces o es un lujo completo tener asistencia psicológica porque estamos pasando un mal momento mundial y yo creo que es súper necesario. ¿Qué opino yo de las actividades laborales no tradicionales? ¿Qué es una actividad laboral no tradicional? Ya no vivimos en una época de tradiciones, salvo que sean tradiciones buenas. Yo me imagino que las actividades laborales tradicionales son las que estamos todos acostumbrados, que tienen directamente que ver con educación universitaria, me imagino. No sé si es que me quieren traducir y vamos a poder poner un poquitito más de enfoque en ese tema, ¿ya? ¿Cómo pueden ser voluntarias? Mándennos un mensajito. Les voy a repetir el link de la fundación, que es www.juntasporellas.org. Y si no, me escriben directamente a mi perfil de Instagram. Ahí las chicas les pueden mandar mi perfil de Instagram para yo redireccionarles directamente al correo que va a servir. ¿Ya? ¿Cuál es el primer paso para que otras compañías empiecen a tomar este tipo de iniciativas como lo hace Prati? Yo creo que concientizar y empezar a salir un poquitito de la publicidad tradicional que nos ha enseñado a vender y no a comunicar directamente a quiénes son las personas que compran. Cuando llegamos al propósito y llegamos al impacto directo de el por qué nos comunicamos con una audiencia, las cosas cambian. Y yo creo que ese ha sido el compromiso de muchísimas empresas en esta conmemoración del 8 de marzo. Así es que para los dueños y para los jefes y para todas las personas que están a la cabeza, que confíen en el equipo, y para toda la gente que está en el equipo, tengan ideas disruptivas que permitan que las cosas trasciendan y cambien para evitar que se utilice la sexualización de la mujer o simplemente llegar a banalidades que no tienen un fin fuerte como lo que es el 8 de marzo. A nivel profesional me ha tocado enfrentar o vivir diferencia de género muchísimas veces. En la universidad, todo el tiempo, yo tengo 24 años, pero en la universidad lo he vivido mucho. En mis trabajos, cuando empecé a trabajar, en mis dos trabajos, cuando estaba en la universidad, no. Tuve jefes hombres que siempre fueron muy buenos jefes, pero en la universidad muchísimo.
Y pasa mucho, y es un tema muy complejo, pero es un tema sistemático, que denunciar a abusadores o denunciar a violentos dentro de espacios educativos es muy duro. Y si es que no existen redes de apoyo educativas, universitarias, empresariales, es muy difícil que las mujeres puedan salir. Así es que sí es un llamado de atención grande, porque pasa muchísimo que por miedo simplemente no denunciamos. Yo no quería quedarme de año, no quería que mi carrera se haga eterna por simplemente pelearme contra el mundo, pero obviamente viví violencia y probablemente mi experiencia la viven cientos de mujeres en el mundo. Así es que es cuestión simplemente de escuchar. Y es cuestión de saber que no nos inventamos las cosas, sino que la violencia está en todo lado y es un tema social que tiene que cambiar desde la sobremesa en la casa con los padres, que es la lucha más dura a veces. Pero sí, yo creo que todas. Las estadísticas dicen que 8 de cada 10 mujeres hemos vivido violencia. Yo digo que 10 de cada 10, solamente que las dos restantes dentro de la estadística no se han dado cuenta, que es súper complicado. ¿Qué otra pregunta tengo? Déjenme que estoy leyendo porque hay algunas. Creo que es importante la comunicación ante todo. Sí, la comunicación en todos los niveles es importante. La comunicación de nosotros para el mundo, la comunicación de todas las empresas para el mundo. Y este rato que hay tanta información y las redes sociales son absolutamente todas las herramientas que tenemos para llegar a la gente, yo creo que debemos comunicar con mucha responsabilidad, con mucha empatía y con muchísimo respeto y libertad. Gracias, Steffi. Voy a estar pendiente. Ahí me escribes y podemos conversar directo para ver cuál puede ser tu aporte, porque podemos trabajar en un montón de temas. Estoy leyendo. A ver, ¿qué más? No sé si ustedes identificaron alguna otra pregunta. Estoy yendo hasta el final. Ya, tenemos algunas más. A ver, aquí tengo otra. Déjenme ver. Ah, bueno, no, ya nos dijeron cómo pueden ser voluntaria. Ahí está, creo que está como que piñada, como que fija la página web. Entonces van a poder ir directamente a la página web con la que trabajamos y listo. Así es que va a servir. Va a servirles que esté ya piñada para que puedan ir directamente a la página, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué. A ver. Ahí está, perfecto. Bueno, no sé si nos vamos despidiendo, si les cuento una vez más de... A ver, déjenme volver a mi WhatsApp. Bueno, ya respondí esta, pero igual les puedo repetir. Yo creo que, a ver, las empresas pioneras en hacer estas cosas son increíbles, porque significa confiar en un equipo de trabajo que cree que hacer estas cosas son necesarias. Como hablar de mujeres, es como hablar de niñas, como... pagar de manera justa y con equidad, o tener un compromiso con el medio ambiente, o eliminar la generación de desechos. Son tantas cosas las que podemos hacer. Y yo creo que en esto hay que darle un voto a la generación joven, a una generación que necesita ser escuchada y valorada. Y esta también es una felicitación a las empresas que creen en nosotras, en las mujeres jóvenes, para hacer las cosas. Porque cuando alguien cree en nosotras, automáticamente nosotras volvemos al inicio, volvemos a creer en nosotras mismas. Así es que creo que esa es una de las formas y uno de los llamados de atención para todas las empresas en el mundo que están haciendo una transición hacia ser más conscientes y mucho más, yo creo que reales con lo que el mundo quiere y necesita. Entiendo que fuiste reina, salir de este mundo a laborar te costó trabajo, por ese estereotipo que tienen las personas sobre la belleza. Sí, me pasó mucho. El primer día que yo llegué a la universidad, después de terminar mi reinado, un compañero me confesó un mes después, me dijo, qué bestia, yo pensé que era súper tonta. Y yo le dije, te agradezco un montón la honestidad, pero qué mal conceptualizado tenemos del mundo. Tenemos tan mal conceptualizado lo que vemos físicamente que dejamos de lado todo lo que tenemos por dentro. Y yo creo que eso pasa mucho, pero no por eso tenemos que dejar de vernos bien, dejar de arreglarnos o simplemente dejar de valorar la feminidad, que es maravillosa y nos hace únicas si nos gusta y lo queremos. Así es que yo creo que hay que hacer caso omiso a esas cosas. El mundo sí está cambiando y yo creo que cómo nos vemos cada vez es menos importante, pero todavía es una lucha y es un paso. Ahora los currículums y las hojas de vida que se presentan en el mundo ya no van ni con foto ni con edad, casi que sin el nombre, para que no genere un estigma.
no deberían preguntarnos si estamos casadas, si queremos tener hijos, porque eso va a generar un problema. Hay que cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Si es que estamos trabajando, si es que somos dueños de una empresa o si es que vamos a emprender. Así es que no me ha costado llegar al mundo laboral, porque más bien haber sido reina de Cuenca me ayudó a foguearme mucho, como se dice, a tener muchísima confianza, a sentarme en una mesa llena de adultos mayores y señores a decir cosas cuando yo era súper jovencita, una niña casi, y me ha servido muchísimo. Pero yo creo que es parte del proceso, probablemente no lo vuelva a hacer, no me metería en otro reinado, no haría otro Miss Ecuador, pero en la vida también son tomar oportunidades para ver cómo nos va. A veces todo en la vida es prueba error y a mí me sirvió muchísimo. A ver, déjenme ver si es que me mandaron algún otro mensaje acá. ¿Qué más? Bueno, sí, yo creo que ya voy a ir cerrando con este último sobre si es que en la actualidad las mujeres no queremos o sí queremos tener hijos. Yo creo que eso es un tema totalmente personal. Les puedo decir que una de las formas más importantes que tiene el mundo de hacer y sensibilizar la realidad de las mujeres es entender que la salud es demasiado importante y la salud tiene que ser integral y tenemos que dejar ciertos estereotipos y paradigmas con el tema de la sexualidad y con el tema de la reproducción. Ese es un tema que en algún momento podremos tocar. Yo creo que las mujeres tenemos derecho a muchas cosas, entre ellas el derecho al placer, el derecho a saber cómo somos, el derecho a tener una sexualidad libre, pero que no implique una sexualidad irresponsable, sino que simplemente sea algo consciente, inclusive con nuestra energía y con lo que somos y cómo queremos darle nuestra vida a alguien más. Así es que cuando empezamos a valorar y empezamos a entender realmente la importancia de nuestras acciones y nuestras voluntades, muchísimas cosas cambian. Cientos de mujeres no quieren ser madres, algunas queremos ser madres en algunos años más, otras mujeres han soñado con ser madres toda su vida. Yo creo que todas las vidas son importantes, todas se respetan, pero creo que sí debemos llegar a un mundo en el que sea un poco más justo, cuando las mujeres puedan decidir de verdad, cuando las niñas puedan estudiar al 100% y no tengan que ser forzadas a ser mamás a veces. Son muchísimas cosas y es un tema de voluntad, así es que nada, pueden ser mamás, yo creo que cuando sea, siempre que sea responsable. Y yo creo que los niños tienen que venir al mundo muy deseados, muy queridos. Esa fue la experiencia que tuve yo y ha sido maravillosa. Porque yo creo que así va a ser un poco más fácil que podamos tener mejores sociedades también, porque la crianza no es un tema fácil y la maternidad tampoco. Así es que hay que ser súper conscientes con eso, que es un tema que no tiene que ser controversial, simplemente que tiene que ser discutido con frontalidad y con responsabilidad nada más. No sé qué más, yo creo que voy a ir cerrando ya. Ser mamá es lindo, yo soy mamá de 5 y es bendecido, mis gatos toman leche y son felices. Yo también soy mamá de 7 perros, pero mi mamá me crió a mí, sueño con el día que voy a ser mamá. Si es que ustedes quieren ser madres o padres de animales, bien pueden, la vida les permite. Voy a ir cerrando este live, no sé si es que hayan más cosas que se puedan responder, me parece que creo que hay un par de preguntas ya directamente para la tienda, así es que mientras las chicas del equipo van respondiendo, yo voy a ir cerrando, haciéndoles un recordatorio de la campaña maravillosa que tiene Deprati en este momento en sus tiendas, que es una campaña para mujeres que confeccionan, que son mujeres que están en la industria textilera y están arrancando, que son 890 mujeres que en este momento, gracias al compromiso social de una empresa como Deprati, van a poder iniciar con independencia económica sus vidas. Así es que eso es maravilloso. 4 de las historias de estas mujeres están exhibidas en Plaza Navón, en Deprati. Dense una vueltita cuando vayan, lean un poquito de quiénes son y de cómo podemos cambiarle la vida a mujeres, a sus comunidades, a sus entornos, cuando invertimos en ellas, en su educación y en su preparación. Así es que ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Espero que les haya servido un poquitito. Son consejos de una mujer que vive en aprendizaje constante y que vive en una
mejora constante y espero que les sirva, que pronto hayan otros y que este 8 de marzo se conmemore y se viva tal como es. Así es que muchísimas gracias.